Buenas tardes a todos. Permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Federación de Agustinas Recoletas, de España en este caso, y a todas mis hermanas Agustinas Recoletas por extensión, y a todos los organizadores de este acto por ofrecerme la oportunidad. El regalo había escrito yo, pero escuchando a la Madre Mariana habría que decir el gran favor, que es poder participar en él. Mi humilde aportación llega desde el campo de la música como mero aficionado a ella, con la presentación e interpretación por primera vez en público de cuatro composiciones poéticas de la Madre Mariana, como ya nos ha indicado el Padre Pablo, que por supuesto poder encontrar en las obras completas. Dice Fray Jesús Díez en la introducción a los poemas de la Madre Mariana que estos están llenos de fervor y deseo de expresar su amor a Dios. Eso es exactamente lo que también pretendemos los músicos e intérpretes creyentes. Espero que las melodías y la orquestación a cargo de Andrés Tejero, así como la interpretación de un servidor, con que me he atrevido a acompañar las rimas que un día la Madre Mariana estampó con su pluma, no empañen ese fervor y amor a Dios, sino que los amplifiquen, los extiendan y contagien por doquier. Y aunque creo que la ocasión lo merece, pido perdón, disculpas de antemano, si el sonido de los tambores, de los violines y las flautas, pues se atreve a perturbar un poquito el silencio y el recogimiento de este santo lugar. Thank you.
Muchas gracias.